bete zituen. Bere abesteko modua freskoa eta berezia zen. Eta horregatik egintzen ezagun herrialde osoan, Maurizia Aldaiturriaga Zeberiotarra. Mari Jose Urruzola, pedagogoa izan zen, filosofoa eta idazlea ere bai. Baina batez ere, feminista izan zen. Ezkidetza arloan egindako bere ekarpen izugarriagatik, Emakunde saria eman zitzaion 2006. Urtean, jada hil ondoren. Felisa Martín Bravo. Esta donostiarra fue la primera doctora en física y fue la primera mujer en ingresar en el Cuerpo Superior de Meteorología del Estado Español. Chiquita de Anoeta, así se conocía a María Antonia Uzkudun, pelotari de élite desde 1941 hasta 1967, 28 años de profesión. Y según la prensa de la época, jugaba de zaguera y según la prensa de la época fue la mejor raquetista del mundo en esa época. Euskarazko irakaskuntzaren defendatzaile sutsua izan genuen Julene Azpeitia. Ikastolen sorreran egindako hezkuntza proiektuari egindako ekarpena funtsezkoa izan zen. 1975. Urtean Euskaltzaindiak ohorezko euskaltzain izendatu zuen Julene. Inocencia Arangoa altzako margolaria zen. Artista plaza lortu zuen berak Erroman, barneko ikasle moduan. Emakume batek postu hori lortzeak izugarrizko eztabaida mediatikoa sortu zuen garai haretan. Lehendakari jauna, agintariok eta gerturatu zareten guztiok, arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezela berdintasunaren emakunde sari banaketaren ekitaldi honetara. Gure historiako zenbat emakume esanguratsuren izenak esateko gai izango ginateke hemen gaudenak. Idazketa, bertsolaritzan, margolaritzan, argazkigintzan, artean, oroar, musikan, politikagintzan, kazetaritzan, irakaskuntzan, ikerkuntzan, badaude emakume asko eta asko historian zehar gure herrian ekarpen izugarriak egin dituztenak, baina tamalez beraien izenak ez dira hain ezagunak. Euren lorpenak eta deiturak ahaztuak, isilpean gelditu dira zati handi baten behintzat. Izen ezkutu guzti horiek agerian jartzea eta ahaztutako hitz guzti horiek eta lortutako guzti hori ahaztezin bihurtzea. Hau, helburu hau dauka emakundek argitaratu berri duen liburuak. 30 emakume ahaztezin. 30 mujeres inolvidables izeneko liburuan hasieran ikusi ditugun akuarelak Elena Ziordiak egindako artistak egindako akuarela horiek osatzen dute. Esan bezala, 30 emakume ahaztezin liburu hori. Sari banaketaren amaieran aukera edukiko dugu akuarela guzti horiek ikusteko eta baita ere esan dizuedan bezala labetik atera berria den liburu hori eskuartean izateko ere. El libro 30 mujeres inolvidables quiere homenajear a todas las mujeres que destacaron en distintas disciplinas, pero a su vez quiere ser también un homenaje a todas esas mujeres que han realizado durante la historia también labores que seguramente han sido menos reconocidas por la sociedad, pero igual de importantes para el desarrollo de nuestros municipios y, como digo, de nuestra sociedad. Si nos paramos a pensar, seguro que se nos ocurren un montón de mujeres que bien merecen ese homenaje. Aurtengoan ere, beste urte batez, emakundek gizarte justuago bat lortzeko bidean ari diren pertsonei eta bereziki emakumeei beraiek egindako lanaren aitortza publikoa egin nahi die. Berdintasuna ikasi egiten da, irakatsi
berdintasuna. Mezu hori helarazi nahi izan digu askotan emakundek. Eta justu, gaur, sarituak izango diren bi erakundeak hori egiten dute. Berdintasuna irakatsi. Kalitatezko prestakuntza espezializatua eskainiz beren eskaintzan. Aurten, epaimaiak bi sari eman nahi izan ditu. Alde batetik, Euskal Herriko Unibertsitateko emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna. Berdintasunaren eragileak masterrari sari bat. Eta bigarrena, Deustuko Unibertsitateko emakumeen kontrako indarkerian esku hartzeko masterrari ere. Este año el premio Emakunde quiere poner el foco en la formación especializada y de calidad en materia de igualdad y intervención contra la violencia hacia las mujeres. Y estos dos másteres son un claro ejemplo de esa labor tan necesaria para nuestra sociedad. Pero está claro que ninguno de estos dos másteres sería posible sin las alumnas y los alumnos que lo cursan. Personas formadas para ser agentes de cambio, cualificadas y sobre todo concienciadas. Alumnas como Estibaliz, Joana, Menchu, Maitane, Eñaut o Josepa, que hoy en día, en su labor diaria, ponen en práctica todo lo aprendido, contribuyendo así a la transformación de esta sociedad hacia un escenario más justo. Entzun ditzagun beraz, master hori ikasi duten ikasle batzuen ahotsak. Me llamo Arantza Campos, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y codirectora del Máster de Igualdad de esta misma universidad. Soy una activista del movimiento feminista desde los años 70, desde los finales de los 70. Arantza Elizondo naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea naiz, politika zientzian irakaslea, baina masterra hau ere zuzentzen dut, bueno, azkeneko bueno, urte askotan. Soy profesora feminista. Me siento muy agradecida hacia tantas mujeres que luchan y que han luchado por la igualdad y también quiero aportar, digamos, mi granito de arena. El máster se creó en 2003, un año antes de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y buscábamos formar profesionales que precisamente tuvieran una especialización en intervención en violencia contra las mujeres, como una apuesta estratégica en la lucha por una sociedad igualitaria. El máster es un máster oficial que ofrece una formación especializada y de calidad en intervención en violencia contra las mujeres. Y una de sus mayores fortalezas creo que es que ofrece también una perspectiva global e interdisciplinar de la violencia contra las mujeres y de la intervención en este ámbito. Entonces, los perfiles diversos del alumnado y del profesorado creo que es algo que da una enorme riqueza al aula, el hecho de que sea un espacio de encuentro, un espacio donde al final se acaban creando redes. Se ve a Rakikus y Genituen Masterra, Jartzeko Momentuan. Atzera egin beharko genuke ikusteko 80 markadaren bukaera horretan orduntxe martxan jarri zirelako berdintasun politikak eta berdintasun politikak bideratzeko hainbat organismo administrazioan batez ere. Orduan izan zen halako ekimen partekatua Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakasle eta emakundek elkartu eta ikusi genuen ba, formakuntza unibertsitate mailako izan behartzula eta horregatik behar horri erantzuteko batez ere sortu zen master hau. La formación es de calidad y absolutamente imprescindible para llevar en nuestra sociedad, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres adelante. Tiene una serie de connotaciones y una serie de características que exigen que la gente que ha cursado, cursa y cursará este máster, esté vinculada emocionalmente o ideológicamente con la necesidad de lograr en nuestra sociedad la igualdad de mujeres y hombres. Masterraren ezaugarriak, bueno, nik aipatuko nituzke, bueno, hiru edo profesionala dela eta bueno, gure asmoa dela mendikan ateratzen diren ikasleak ere, behintzat aukera izan dezaten lan munduan. Bigarrenan ikustet ere dela egokitu egin degula urteak pasala, gaur egun semipresentziala da, hortaz aurrez aurreko saio batzuk ditugu, baina irakaskuntza gehiena online moduan ematen da, hortaz egokitu egin gara gaur egun dauden beharretaraz.
Eta hirugarren ezaugarria eta seguramente garrantzitsuena dena gure ikuspuntutik da, disiplina arteko masterra dela, oso zabala da, gauza asko jorratzen dira, baina denen artean badago noraiteko artikulazio bat, zeren ardatza da azken finean gizartea eraldatzea. La lucha histórica de las mujeres ha sido fundamental para que tengamos una sociedad con mayores cotas de igualdad, pero es obvio que una sociedad igualitaria no puede construirse sin la implicación de los hombres. Por eso es también muy importante que los hombres se formen en igualdad y que pueda haber también socialmente modelos de hombres igualitarios que transgreden esas masculinidades hegemónicas. En las sucesivas ediciones la participación de varones va aumentando, no todo lo que debiera, porque como en otras cuestiones, pues más o menos tendría que ser el 50%, pero esto no se produce absolutamente en ninguna de las formaciones que ni nuestra universidad ni otras dan. Es un premio y un reconocimiento muy importante para el máster, para la universidad y para todas las personas que participan en él y forman parte de él. Es un reconocimiento colectivo. Ez, enbaitetan ere bizitzan bai pentsatu izan dut. Sari hori lortuko bagenu zenolako poza. Eta, bueno, egun hori iritsi da, eta egia esateko guretzat poza handia da, proiektzio ematen duelako guk egindako lanari, 20 urte dara matzagu, ja, zera, proiektu hau aurrera ateratzen, batzutan ez da erresa izan, azkeneko urteetan igual ematen du erresagoa dela, baina ez da horren erresa izan. Eta orduan nik uste talako lan gogorra egitearen fruitu bat, ez bakarra jakin, baina fruitu bat bezala hartzen degula. Beranduago ezagutu nahi genituen gaurko saritua, gaurko protagonistak, baina ezin izan dute itxoin eta hemen irten dira. Beraien ondoren, orain bai ikaslei emango diegu paso, eta gero utziko dizuet holtzara igotzen omen duei ere. San bezala, masterra ikasi duten ikasleen ahotsak entzungo ditugu orain. Yo comencé el máster porque me lo dictaba mi sentido del deber. Consideraba que debía formarme ampliamente para acompañar, ayudar a mujeres que están en situación de violencia de género, porque es una situación compleja y dimensional que necesita de una formación de calidad y especializada, además construirme, reforzar y crecer como ser político para ser una herramienta útil a la hora de erradicar esta injusticia. Egia esan, bizitza guztia kezkatu ibili naiz, emakume izateak bizitzan ematen zizkian zailtasunen inguruan, eta pertsonalki bizitzen dituzun gauza askori erantzuna emateko beharra neukan. Nire baitan sortu zuena haserrea izan zen. Zeren oso horra zen, susmatzen nuen guzti hori, oraindik eta fuerteago ikustea, eta izendatu alizatea, eta haserre. Ni pasan un 2007 urte uste zela, haserre. El máster decido hacerlo porque de mi formación como educadora social y al empezar a trabajar con colectivo de mujeres, veía la necesidad de profesionalizarme para poder generar unos procesos de acompañamiento más reales y cercanos. Master danik egin nuen 2009-2010 ikasturtean, ja duela ja 9 urte. Eta hura zen lehendabiziko edizioa, master da online eskaini izana. Ordurate bi urtetan egiten zen, pasasun urte bakarren egitera. Eta nik espero nuen, buruan neukana agian ere formakuntza juridikoaren gatik, buruan neukana zen oso gauza akademikoa, eta hori era hori zen lehendabiziko eskolan edo bigatenean. Cuando empiezas a trabajar en el ámbito de la empresa, ves las desigualdades que hay, ¿no?, entre mujeres y hombres, y entonces tenía claro que quería dedicarme a esto, pero me faltaba la capacitación, ¿no?, como en otras profesiones. O sea, que al final tú puedes tener sensibilidad, ser feminista, pero hace falta que no te tiemble el suelo cuando trabajes, ¿no? O sea, tener una buena base. Master balio izan zait, batez ere, nire egunerokotasunean daudezen indarkeriak, daudezen desorekak ulertzeko, batez ere ulertzeko, eta nire baitan, ez da, nire gorputza eta nire baitan dauden eskema horiek lan egiteko, ez da?
masterra daukan, nik uste dut daukan erronka da, ez da alde batetik da zuk profesional moduan jarduteko erramintak ematen dizkizula, baina beste aldetik zuk zure gorputzarekin eta zure buruarekiko dekozun erronkak ere lan egiteko. Para mí ha sido una gran apertura, tanto para como mi identidad, ¿no?, como mujer dentro de este sistema patriarcal y también como mujer migrada, porque me ha ayudado a comprender que aparte de ser mujer, ¿no?, que todas las mujeres somos diversas de por sí mismo, y eso tampoco en muchas ocasiones lleva a estigmatizar a poner, ¿no?, entre comillas, mujer migrada, cuando en realidad somos mujeres diversas con diferentes procedencias. Descubre que un infán usted nuena bañón patriarcatuaren semea pentsatzen nuena baina asko zen hondiagoan eta hodek, bueno, eman zuen ze, bueno, ikara ez dakiten itza, baina buf, xok bat izan zen, eman zegoen zen pentsatu. Nosotras, cuando trabajamos, ¿no?, luego hablamos mucho de tres tipos de formación, ¿no? Formación para la sensibilización, ¿no?, formación para la capacitación y formación para el empoderamiento, ¿no?, formación para la igualdad. Y yo creo que el máster aúna las tres. Feminismoaren olatu hau gera ezina dela ikusi ez duenak ez du ikusi nahi. Pero sí que es verdad que esa conciencia mayor que vemos entre las mujeres, entre los hombres, a mí me cuesta más ver, y luego en las empresas, en el mundo de la empresa, pues todavía falta un montón, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que verlo con optimismo, si no sería difícil dedicarse a esto, además, yo creo, ¿no? A veces va más rápida la sociedad o parte de la sociedad que los instrumentos para su erradicación. Superheroiz josita dago literatura eta feminismoak ez ditu superheroiak behar, eta batez ere ez ditu superheroi gizonak behar. No podemos ser una sociedad igualitaria cuando solamente una parte de la sociedad nos estamos y estamos formadas y formados en igualdad. Si nuestra principal finalidad es conseguir una sociedad igualitaria y erradicar la violencia contra las mujeres, es fundamental la formación de profesionales en esta materia. Y este es precisamente el objetivo de los dos másteres que hoy reciben el premio Emakunde a la igualdad. Orain, aurtengo berdintasuneko Emakunde sariko epaimaiak hartutako erabakiaren berri emateko gurekin dugu Izaskun Landaida Larizgoitia, Emakundeko zuzendaria, berak hitz batzuk egingo dizkigu. Nahi duzunean. Lehendakari jauna, sailburuok, herriagintari eta ordezkariok, etorri zareten guztiok, arratsaldeon eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Emakunderentzat beti da posgarria, Emakunde sariaren emate ekitaldia ospatzea, izan ere agerian uzten dauelako gure herri honetan, ba, pertsona asko eta erakunde asko daudela lanean, emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko. Askotan, pertsona eta erakunde hauek ikustezinak izaten dira, edo euren ekarpenak ez dira nahiko aitortuak izaten, naiz eta haien eraginez lortutako emaitzak funtsezkoak izan diren. Horregatik, beti da garrantzitsua hauei aitorpen publikoa egitea. Gure historiako emakumeekin ere gauza bera gertatzen da. Gaur, ekitaldia, ba, hainbat, euskal emakumeren izenak aipatuz hasi nahi izan dugu. Batzuk ezagunagoak dira, beste batzuk gutxiago, baina kasu guztietan jaso duten aitorpena ez da izan euren ekarpen eta merezimenduaren tamainakoa. Zor bat daukagu beraiekin, bidea zabaldu ziguten emakumeak baitira, eta nahiko genuke gaur egiten diegun omenaldi xume honetan, eta honekin zabaltzea ere aurreko belaunaldietako beste emakume askori. Alor publiko ezberdinetan nabarmendu direnei, baina baita ere oraindik ikusezinagoak izan diren beste emakume askori. Askotan, gure alduntzerako irakaspenak, gure ama, amama, lagunak, lankide edo auzokideengatik jaso baititugu.
Bakoitzak ditugu honetan gure referenteak, gure maistrak, gure ereduak. Haiek emandako irakaspenek zalantza gabe gure eskubide eta askatasunaren balioa erakutsi digute. Emakume guzti hauei aitortzarako ariketa egin dezagun. Askotan esan dugu berdintasuna ere ikasi egiten dala eta berdintasuna irakatsi behar dala. Gaur, hain zuzen ere, berdintasunaren gaineko prestankuntza espezializatua saritu nahi dugu. Aurreko bideoetan ikusi dugun bezala, gizarte honek berdintasunean prestatuta dagoen profesionalak behar ditu. Gaur saritzen ditugun Euskal Herriko Unibertsitateko emakumen eta gizonen arteko berdintasun masterrak eta Deustuko Unibertsitateko emakumen kontrako indarkerian esku hartzeko masterrak, berdintasun politiketan lan egiten duten pertsona asko prestatu dituzte, eta honek bermatu du besteak beste euren jardueran behar den genero ikuspegia txertatzea. Horregatik gaurko saria prestakuntza jaso duten guzti hauentzako ere izatea nahi dugu. Berdintasunaren aldeko sare hau osatzen duten pertsona guztientzat. El Máster de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco y el Máster para la Intervención en Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto, ambos premio Emakunde de esta última edición, han aportado a nuestra sociedad algo que no siempre es fácil de medir, pero que tiene un efecto transformador impresionante, como es el conocimiento. Ese tesoro que, al contrario de lo que ocurre con otras cosas materiales, crece cuando más se comparte. Ambos másteres han formado en igualdad y perspectiva de género a la gran mayoría de las personas que trabajan hoy en día en políticas de igualdad, además de en otros ámbitos, tanto en el ámbito público como en el privado. Y en esta edición, con este reconocimiento, por tanto, el jurado del Premio Emakunde ha querido premiar la apuesta por una formación especializada y de calidad en igualdad y violencia contra las mujeres. Ambos másteres son referentes en Euskadi y fuera de Euskadi y son imprescindibles para poder contar con profesionales de la igualdad en todos los ámbitos, para poder contar con personas que conozcan la teoría feminista, que sepan de qué hablamos cuando hablamos de ciencia y género, de las distintas formas de violencia contra las mujeres, de procesos de intervención con mujeres que se están enfrentando a la violencia, de presupuestos con enfoque de género, de lenguaje y sexismo, de masculinidades, del poder transformador de la coeducación, de legislación en igualdad y un largo etcétera. Trabajar por la igualdad requiere, lo decimos muchas veces, voluntad, pero como en otros ámbitos, solo con voluntad no se construyen edificios ni carreteras, no se diagnostican ni se curan enfermedades. La igualdad también requiere conocimiento concreto sobre la materia, especialización, una especialización que sin duda nos ayudará a dar unas respuestas más adecuadas a los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Es necesario contar con estudios especializados, porque solo a través del conocimiento podemos, en primer lugar, detectar que, a pesar de los avances, aún vivimos en una sociedad que, bajo una máscara de neutralidad, esconde un muy efectivo orden androcéntrico del mundo, un orden en el que los mandatos de género nos colocan a mujeres y hombres en distintas posiciones. Y solo a través del conocimiento y de la comprensión de esta realidad podemos plantear herramientas para transformar este desequilibrio y construir una sociedad más justa y, en consecuencia, más libre y democrática. Gaurko saria bi masterrentzat da, baina harago ere heltzea da gure asmoa. Sari honekin eskerrak eman nahi dizkiegu unibertsitatearen barruan urte guzti hauetan genero ikasketentzako lekua egiten saiatu diren guztiei. Egunero irakasle dabiltzan guztiei, eta noski, berdintasuna ardatz duten ikasketak aukeratu eta hainbat arlotan praktikan jartzen ari diren ikasle guztiei. Berdintasuna bikaintasunarekin lotuta dago, beraz argi izan,
bikaintasunaren aldeko sarea osatzen duzue. Eta esker bereziak zelanez saritutako masterretako arduradunentzat Arantza Campos, Arantza Elizondo eta Raquel Royorentzat. Eskerrik asko benetan egunero egiten duzuen lanarengatik. Eta besterik ez, mila esker. Bueno, eta arratsaldeko une seinalatura iritsi gara. Goi mailako kalitatezko prestakuntza kualifikatua saritzeko unea. Hemen ditugu Arantza Sanzek diseinatutako sariak dira, azkenengo urtetan berak egin ditu sari hauek. Euskal Herriko Unibertsitateko Berdintasun Masterraren izenean, Arantza Campos Rubiok eta Arantza Elizondo Lopetegik jasoko dute aurtengo saria. Zuei eman nahi dizuet lehengo hitza, nahi duzuenean. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta horren besteko txalo zaparrada botatzeagatik. Nik uste inoiz ez garela horren txalotuak izan, beraz mila esker. Eskerrak eman nahi dizkiot master honetan zehar ibili diren pertsona guztiei, ikasle zein irakasle, baita ere zuzendari lanetan ibili diren beste pertsona batzuk izan baitira, idazkari lanetan, baita ere plataforma virtualaren kudeaketan jende asko biltzen gara eta gaur guri tokatzen zaigu Arantza eta neri saria jasotzea, baina jasotzen dugun momentu honetan sentitzen gara sare luze eta handi baten parte dozatia. Aspaldidanik sortutako mugimendu feministaren osagai edo urrats bat bezala ikusten baitegu guk egiten dugun ekarpen hau, masterraren bitartez egiten duguna. Hoy nos toca el honor y el placer de recibir el premio Emakunde a la Igualdad 2018 y lo hacemos convencidas de que formamos parte de una red que es cada vez más grande, más extensa y más tupida y que este máster también ha contribuido a que esa red, que nació hace muchísimas décadas, probablemente hace siglos, del movimiento feminista, siga en su camino e intentar transformar esta sociedad y llegar a una emancipación social de todas las personas. Por eso me gustaría agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera han contribuido a nuestro máster, porque gracias a ese esfuerzo compartido y plural es por lo que estamos hoy aquí. Mila esker guztioi. Mila esker. Bertan izkinan, orain... Bigarren sarituaren hitzak ere entzun nahiko genituzke. Deustoko emakumeen kontrako indarkerian esku hartzeko masterraren izenean gaur hemen dugulako gurekin Raquel Royo Prieto. Nahi duzunean, Raquel. Eskerrik asko. Hasteko, eskerrak eman nahi dizkiot emakunderi, sari hau eman izanagatik. Decía que quiero empezar agradeciendo a Emakunde la concesión de este premio, pero también quiero agradecerle el apoyo que he prestado al máster desde su creación y sin el cual no hubiera sido posible formar a tantas profesionales que hoy están en primera línea de lucha contra las violencias machistas. Este es un premio a todas las personas que han hecho posible este máster y que han formado parte de él, al profesorado por su calidad y por su compromiso, a los centros de prácticas que aportan al alumnado un valiosísimo contacto con la realidad, al equipo del máster, coordinadoras, secretarias, que aportan no solo su profesionalidad, sino también el cuidado al alumnado. ¿Cómo olvidar a la primera directora del máster, María Silvestre? Y, por supuesto, a las alumnas y alumnos que, a través de sus 16 ediciones, han elegido este máster y han sido parte de él.
porque en definitiva lo que da sentido a este máster es la repercusión que tiene en las vidas de las mujeres que sufren violencia, en la prevención de la violencia y en la construcción de una sociedad igualitaria. No puedo dejar de mencionar a tantas mujeres que a lo largo de la historia han trabajado por la igualdad. Sin ellas tampoco hubiera sido posible este máster. También quiero agradecer a la Universidad de Deusto su apuesta por este máster. Este premio subraya la importancia de la formación y creo que es clave que la universidad contribuya a la defensa de los derechos humanos y al trabajo por la equidad de género. No querría acabar sin expresar mi admiración por la valentía y por el trabajo de la Defensoría de la Mujer del Asentamiento Humano Alto Trujillo en Perú, a la que la Universidad de Deusto ha destinado la cuantía del premio. Muchas gracias por ser Mujeres Cambiando el Mundo. Muchas gracias de nuevo a Emakunde por este premio y a todas las personas que día a día y estén donde estén, trabajan por construir una sociedad con valores incompatibles con las violencias contra las mujeres. Eskerrik asko bihotz bihotzekin. Eskatu nahi dizuet oholtzaren erdira etorri zaitezten saria jasotzeko. Van a proceder a la entrega del premio el lehendakari Iñigo Urkullu Renteria e Izaskun Landaida, Larizgoitia, directora de Emakunde. Euskal Herriko Unibertsitateko Berdintasun Masterraren izenean, Arantza Campos Rubiok jasoko du saria, eta Arantza Elizondok ere bai, eta Deustuko Unibertsitatearen izenean, Raquel Royo Prietok. Eskerrik asko. Lehendakari jauna, zuri eman nahi dizut oraingoan hitza. Eusko Legebiltzarburu anderea, Emakunderen zuzendari orokorra, zuekin batera dauden herri agintari, herri ordezkari guztiak, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektore anderea, Deustuko Unibertsitatearen errektore jauna, eta zuekin batera dauden ere Euskal Autonomia Erkidego honetako gizatalde guztietako ordezkariak, jaun andreok, arratsaldeon. Euskal Herriko Unibertsitatearen emakume eta gizonen berdintasunerako masterra, Deustuko emakumeen kontrako indarkerian esku hartzeko masterra, zorionak eta eskerrik asko. Gaur, Emakunde sariak berdintasuna eta emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko prestakuntza saritzen dugu. Bi master hauek aitzindariak, emankorrak eta eraginkorrak dira. Master hauei esker, besteak beste, gure herrian berdintasun politiketan lan egiten duten profesionalek goi mailako prestakuntza dute. Ikasketa hauei esker, profesionalek genero ikuspegia kontuan izan da hartzen dituzte erabakiak. Kontutan izaten dute euren erabakien ondorioek eragina izango dutela gure gizartearen berdintasun mailan. Gizarteko arazoa konpontzeko, gizartea ulertu eta aztertu behar da.
Horretarako tresnak behar dira eta eskuratzeko beharrezkoa da kalitatezko prestakuntza. Ikasleengandik ere hori entzun egin dugu. Argi dugu unibertsitatearen eta prestakuntzaren indar eraldatzaileaz. Hori aitortzen dugu emakunde sari honekin. La formación es una base fundamental para avanzar en las políticas de igualdad. Es una inversión en igualdad presente y futura. Formación de las personas que atienden a las mujeres que enfrentan violencia machista. Formación también de las personas que diseñan las políticas de igualdad en las instituciones y empresas. Emakunde ha evaluado con Naciones Unidas los servicios que ofrece para mujeres y niñas víctimas de la violencia. Ha constatado la necesidad de seguir impulsando y fortaleciendo la formación como un aspecto clave. Esta misma conclusión se ha obtenido tras el proceso participativo para la modificación de la Ley para la Igualdad y la erradicación de la violencia machista. La formación es un eje fundamental para intervenir con garantías en igualdad. La Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto son una garantía para que esa formación en igualdad sea de calidad. Imagino a las primeras personas que idearon y pusieron en marcha estos másters universitarios. Abrieron un camino, superaron todas las dificultades, han tenido que ir aprendiendo y mejorando curso a curso. Hoy reconocemos públicamente que el esfuerzo ha merecido la pena. Arantza, Arantxa, TZ, TX, Raquel, esperamos que este premio de Emakunde sea un acicate para seguir invirtiendo en formación y en igualdad en la universidad y en el conjunto de la sociedad vasca. Azken finean, saritzen diren ikasketa hauek eragin biderkatzailea dute. Ikasleek jasotako jakintza gizarte berri bat eraikitzeko lantresna paregabea da, eta bi masterrak Euskadin eta nazioartean ere berdintasun politiken arloan gizarte erreferente bilakatu dira. Emakunde sari honen bidez, unibertsitatean egunero zabaltzen eta praktikan jartzen duzuen jakintza aitortzen dugu. Jaurlaritzaren eta euskal gizartearen izenean zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Eta eskerrik asko zuoi guztioi ere. Gaur ona, berdintasunerako emakunde sari banaketa ekitaldi honetara gerturatu zaretelako. Emakunderen izenean zorionak, sarituei, eta eskerri beroenak zuen lan guzti horrengatik. Euskal Herriko eta Deustuko Unibertsitateei. Eta orain, ba, hasieran esan dizuedan bezala, emakume ahaztezin guzti hoien akuarelak ikusteko aukera eukiko dugu. Eta horren ondoren ere, hemen mokadutxo bat hartuaz gure artean solasaldi bat egiteko aukera ere izango dugu. Mila esker bihotzez gerturatzeagatik, gaurrona gerturatzearen, eta nahi duzuen arte. Aio.